Qué chévere. Oye, ¿y qué clase de programa tenemos hoy para ustedes? Van a gozar con nosotros. Vamos a olvidarnos de todas las cosas malas. Así que vamos a reír y a pasarla bien. Total, salió un estudio reciente que estuve leyendo que decía, mientras más rápido tú celebres la Navidad, más felices somos. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Sí. Sí, pero siempre y cuando compres el arbolito artificial, porque si compras mientras antes, llega el 24 y hasta ese palo seco. Pero la verdad es que dicen que según el estudio, uno está más feliz. Es que no sé, el ambiente de Navidad uno lo pone como que sabrosito desde por la mañana, ¿verdad? Te pone como sabrosón y la gente va a contestar el trabajo y te da hasta con miguel, con hacer poco en el trabajo. Ay, si estamos, tú dices, total, ya estamos en Navidad. Ay, no tengo trabajo un poquito y ahí me voy. Es más, hasta cuando el jefe te regaña, mire usted. Oh, gloria a ti. Te pone hasta contentón. Bueno, la gente en la calle con una contentura, con la música, ya empiezan las luces. Alguien te guaya el carro y tú dices, que Dios te bendiga. ¿Sí? Eso lo paga el seguro. ¡Feliz Navidad! La gente se ayuda. Estamos contentos. Vas a cualquier cafetería y todas tienen lo mismo. Arroz con gandules y pernil y pasteles. Antes no los tenían. Adiós, aquí no era. No, ahora tenemos eso. Buen Navidad. Entonces siempre hay alguien en el trabajo. Ustedes muchos aquí trabajan, ¿verdad? Sí. Siempre hay alguien en el trabajo que tiene un punto de coquito y de pasteles. Y dice, mira, tengo coquito para la venta. No se lo digan a nadie. Ajá. Entonces te lo está diciendo a ti, anúncialo también. Pero siempre nosotros, el boricua es calientito, dice. Pero, tú sabes de eso. Este sabe, dijo, tiene caña, tiene, porque tú le dices, ¿tienes coquito? No, rápido pregunta, pero tiene. Tiene. Porque tiene lágrima de monte. ¡Ay! Nadie sabe lo que es. Tiene lágrima de monte, roncaña lo que tiene. Entonces, tras que tiene eso, como somos el boricua, decimos, pero tiene de verdad fuerte. O sea, tiene. Sí, porque a mí no me gusta el coquito así, que sepa muy, ¿verdad? Y los que tienen los pasteles, a mí el pastel, yo se los digo, yo sin ketchup no puedo comer pastel. No. Como que un pastel sin ketchup, ¿verdad? No, aquí amor se me va la mano, pero hasta el arroz con gandules yo le echo. Sí. Los amarillitos, porque los salados con los dulces. Ave María, se me hace la boca agua, ya estoy ahí. Pero el puertorriqueño se disfruta las navidades. Somos unos exagerados, de verdad. Porque se mete la temperatura a 72 y ya juramos que hace un frío brutal y que va a caer nieve. Y dice, ¡ay, qué rico, ¿verdad? Ya llegó la Navidad, la siente. Está en 72. Entonces la gente lucía, estamos en Navidad, te pones un corduroy y una camisa de cuadrito y una turtleneck. Que tienes ese huyiquiquiquín botando fuego. Así que le llegas a tu casa con todos los muslos pelados, sancochados con salpullido. No, porque estoy en Navidad, me voy a vestir como si cayera nieve. A mí cuando era chiquito me sacaban a tomarme fotos en el mall y todo eso. Bendito, no tan sanado, ¿verdad? Con chimenea atrás. Me vestían de cuadritos por todo el mall caminándome de cuadritos para sentarme con una chimenea atrás. ¿Dónde hay chimenea aquí? Bueno, pero nada, nosotros nos disfrutamos la Navidad más que nadie. ¿Sabes por qué? Porque en Puerto Rico podemos celebrar la Navidad en chancleta y pantalones cortos. ¡Ave María, qué rico! ¿Verdad que sí? ¡Viene! ¡Para afuera la tristeza! ¡Para afuera la soledad! ¡Vamos con el hashtag! Somos la envidia de todo el mundo. La pejiguera de la cuestión, la camisa, el jacket, y la bufanda, y las botas. Son muchas cosas, sí, definitivamente. No. Nosotros aquí podemos ir a la playa, en traje de baño, y pasar la Navidad, mira. Sí, tranquilo. Es que también el puertorriqueño bota todo. O sea, estoy seguro que tú te vas de vacaciones y botas un guante, botas una bufanda.
no encuentras el jacket, todo es un lío. A mí me ha pasado, lío, sí, son, ¿no?, demasiadas cosas. Es difícil, no eso del cambio de clima. Sí, no estamos acostumbrados a eso. Prefiero mejor ponerme aquí la turtleneck y ya soy feliz. ¿De verdad? ¿Tú te pones? Yo me la pongo. ¿No te das racha? No, está bien. Tranquilo. A mí bueno, no. Vamos entonces pues, con el hashtag. Con el hashtag de esta noche, pues como estamos todos tan felices, ajá, tan happy, porque ¿verdad?, estamos en Navidad, pues el hashtag de esta noche es más feliz que... Para que el público nos diga con qué compara su felicidad esta Navidad. ¿Qué sí, tú crees? Qué rico, ¿verdad? El ambiente. Tú te levantas a las 6 de la mañana, ese fresquito. Te dan un corte de pastelillo y tú dices que Dios te bendiga. ¿Más feliz que? Porque estamos en Navidad, todo es posible, ¿verdad? Así qué rico mismo, es. Claro. Qué chévere. Así que arrancamos con la comedia aquí en Raymond y sus amigos. Nosotros, antes de comenzar con el segmento que está pegado en la televisión puertorriqueña, que trata de la novela de hoy, donde ustedes, nuestro público, el protagonista, queremos, como siempre, informarle que si usted no tiene que estar aquí hoy, si usted no quiere salir hoy aquí, adiós, pero a ver... ¡Don Raimisco! ¡Un momento este! ¡No comience sin mí, Don Raimisco! ¡Un aplauso para mí, Don Raimisco! ¡Don Raimisco! Bueno, fuerte, fuerte. ¡Un aplauso para mí, Don fuerte Raimisco! El aplauso para Dagmar. Gracias por no. estar aquí. ¡Que siempre, Dagmar! No, ¡de tiempo Raimisco. No había compartido con nosotros! ¡Don Raimisco, yo no soy Dagmar! ¿No es quién? Yo soy la 4 y medio, Don Raimisco. ¡Fuerte el aplauso para la 4 y medio que está con nosotros! ¡Un 4 y medio! Nosotros estamos comenzando un programa. Usted no puede estar aquí entrando y saliendo así cuantas veces quiera, 4 y medio. Don Raimisco, así mismo yo le decía a mi marinovio, Don Raimisco. ¿Qué le decía? Tú no puedes estar entrando y saliendo cuando te pasas. ¡No digas eso, por favor! Sí, Don Raimisco. No, por favor, preste mucha atención a lo don que está... Don Raimisco, se pasaba de pachanga en pachanga, Don Raimisco. No me prestaba atención, Don Raimisco. No, diga, es una persona que quizás lo quería de su modo, de su forma, ¿no? Sí, Don Raimisco, lo que pasa es que yo necesito mantenimiento. Pues vaya al mecánico, vaya al mecánico, si necesita mantenimiento. Todavía tiene los papeles al día, está en garantía. Don Raimisco... ¡Ya tengo la idea, Don Raimisco! A ver, ¿cuál es la idea? Usted, 4 y medio. Usted puede ser mi mecánico, Don Raimisco. Sí, Don Raimisco. Yo tengo la tuerca, usted ponga el taladro. ¡Qué buencito, Don Raimisco! ¡No diga eso, no yo diga. Llevo mi carro y usted me trepa en el pino! ¡No diga eso, por favor! Sí, Don Raimisco. Mire que estamos a punto de comenzar la novela. Ahora el público. Don Raimisco, para eso fue que yo vine aquí, Don Raimisco. Para ayudarlo en la novela, porque yo en Chile, yo era una directriz muy famosa. No sea disparatiza. Ya se me está pegando también en los disparates que está diciendo. Usted era directora. No directriz, Don Raimisco. Don Raimisco. Dígame, 4 y medio, ¿qué le voy a ayudar? Yo usted lo amo, Don Raimisco. Está bien, que no diga eso, don Raimisco, aquí frente a la cámara. Yo quiero pegar a usted como la pega Elmer, Don Raimisco. No diga eso, por favor, porque mire, vamos a hacer una cosa. Usted me puede ayudar con el público, pero déjeme decir esto antes. Déjeme decir esto antes. Vamos ahora a prender la luz en el estudio. Si usted no quiere salir en cámara, si usted anda con la persona equivocada,
Si usted se supone que esté trabajando, que no esté aquí, si usted no quiere ser partícipe de la novela, el momento de abandonar el estudio es ahora. Ahora calla. Pues para siempre. Habiendo dicho eso, el público se queda. Usted puede participar en nuestra novela y usted va a ser nuestra directora. ¡Claro que sí, don Raimundo! Ayúdame con las emociones de... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para las 4:30! Comenzaremos la novela de hoy, que se titula Entre las garras del águila. En una compañía multimillonaria trabajaba una empleada hermosa. Ella es nuestra protagonista, Karen Milagro de la Rosa Guadalupe. Pero hermosa, tienes que dar pelo, cara. Aprovecha que esta es la única vez que vas a estar en televisión en tu vida. Por favor, no desaproveches tus minutos de fama. Sonríe, actúa, muy linda. Ella tiene un jefe, gruñón y bravucón, el señor Jonathan Alonso. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde está? Voy por aquí, don Remisco, ¿dónde? En la otra fila. Por el otro lado, más cerca, 4:30. Don Remisco, me lo está poniendo muy lejos, don Remisco. Tengo que correr demasiado, don Remisco. ¿Pero por qué no me lo pusieron un poco más fácil? A ver. Yo soy más grande que ella. Todo el mundo es más grande. Eres que bravo la 4:30. Y bravucón. Usted tiene que ser un bravucón. Tiene que gruñir. Gruña, ay, gruña. Pero se parece un chihuahua, qué porquería. Gruña, saque esos dientes. A ver sus dientes. ¡Qué miedo, don Raimisco! Muy ¡yo bien. Me voy del lado! En la oficina trabaja ese galán también, Manolo Pérez, un hombre sonriente. ¡Manolo! ¡Manolo! Eres un hombre sonriente, déjame ver esa sonrisa. ¡Qué linda esa sonrisa! Parece el anuncio de comercial de pasta de dientes. Gracias, gracias, gracias. ¿Te lavas los dientes? Claro. ¡Qué bueno! Porque tienes que sonreír. ¡Sonríe! Este le empieza a tirar guiñadas y besos a Karen. ¡Karen! ¡Te están tirando besos! ¡Recíbelo para la trompa! Para esa trompa. El problema es que Manolo está casado con Beatriz. ¿Dónde está Beatriz? ¿Cuál es Beatriz? Beatriz, que es la hija del jefe Jonathan Alonso. Ella es Beatriz, quien se lo dice a tu papá y este se molesta. ¿Pero ¿Dónde está Beatriz? Que no te veo. ¿Dónde está su fantasma, don Raimisco? ¿Dónde la tenemos? ¡Ay, mírala aquí! Al lado de la amiga. Espérate un momento, bájame las piernas, nena, que no estás en tu casa. ¡Enfogónate! ¡No te rías! ¡Tienes que enfogonarte! ¡Tienes que molestarte! Bueno, 4:30, ¿qué pasará? ¿Los votarán a los dos? Eso y mucho más, entre las garras del águila. Gracias y aplauso para las 4:30 por ser excelente directriz. ¡Un aplauso! ¡Gracias, querido público! Muchas gracias, 4:30. Inmediatamente vamos a saludar al jurado hoy. Aquí tenemos a nuestra Inca, que no es la India, es la que Inca, la Inca. Saludos, don Raimisco, saludos a todos. De verdad, estoy bien contenta, bien contenta. Hoy no veo elefantito Rosita. Ah, por eso vine hasta acá. Cuénteme, ¿qué está pasando con su vida? Me tomé un té que achoca. Que achoca y entonces ahora estoy que mira, no soporto a nadie más, no me hable. De verdad, no me hable, porque no te quiero ni escuchar a ti. Vamos a pasar al siguiente, bueno, el querido Good Bunny. Adelante, Good Bunny. Bienvenido, Good Bunny. Bienvenido. ¿Dónde están mis conejitos? Don Raimisco, muchas gracias por tenerme aquí. Y también a este público por estar presente aquí. Le quiero dar un saludo a usted. Yeah. Un saludo a mis colegas
Y un saludo a todo este público. Ya tú sabes, ¡chambea! ¡Chambea! Tengan cuidadito con lo que jalan por ahí. Muchas gracias. Y el más querido, el más aplaudido, ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Bienvenido, Fernando! ¡Bienvenido! Don Remisco, para mí siempre es un honor estar aquí. Don Remisco, ya estoy ya contento porque ya empezó la Navidad. Don Remisco, ya está nevando, Don Remisco. ¿Cómo que está nevando? Ya está nevando, Remisco, y llegué a decirle algo. Si yo soy la nieve, usted es el sol que me calienta, don Remisco. Un abrazo para ese hermoso público, como no se lo puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Y para todos ustedes, un besito volador. Muchas gracias, y con el aplauso traemos al charral y al pravier participante de él, a Malín Romande. ¡Allá vamos! ¡Aquí estamos! Va a ver inmediatamente qué nos viene a interpretar en esta noche, Malín. Cuando una mujer, historia verídica basada en su vida. Sí. Historia de ella, verídica. Cuando una mujer, Amalín Román. Adelante, Amalín, el escenario es suyo. Adelante. Todo ha terminado. Pasó ahí. El amor que un día nos hizo vibrar. ¿Pero qué pasó? Iba un poquito atrás pero vamos a ver lo que nos tiene que decir el jurado. Adelante, Inca. De verdad que es lo más estupendo que yo he escuchado en serio, mi vida, Inca. De verdad. La felicito, es la primera vez que escucho eso. Lo más estupendo. Eso es lo que te diría si fuese buena. Ah, ya. Pero sabía yo. De verdad que no me gustó para nada. Te voy a recomendar un té, márcate guindo, para que te lo bebas de verdad, porque no me gustó. Fue horrible, para que estés entonada como yo. Lárgate de aquí porque no me gustó. No me gustó para nada. No, el día que le guste algo sería un milagro. Pero vamos a ver lo que decía el Good Bunny. Hay muchos que dirían, tú cantas bien. Pero a mí no me gusta mucho ese estilo, así que te lo voy a decir yo cantando a ti. A 200 millas un día aquí, cantas como gallo kikiriki, contigo me aburrí, apesta a papurri. Qué lindo mensaje, qué linda canción, puede pegar algún día. A ver, Fernando, usted puede ser la salvación. Don Remisco, de verdad, a 200 millas me llevaba ella, de verdad, pero el corazón, de verdad... Te lo voy a decir lentamente para que tú me entiendas, mi amor. Para mí tú eres maravillosa. Te daría un abrazo como otro puedo darme igual yo mismo. Un besito volador. Y si yo fuera un gallito kikiriki, ¿qué hagas? Muchas gracias, por favor, el charrero. Ahí tenemos a Malín y ahora pasamos con el segundo participante y contrincante de Malín, Kiko Rivera. Adelante, Kiko. Kiko Rivera, como siempre acostumbra hacer en los escenarios. Kiko, ¿qué viene a interpretar esta noche? Linda es. Linda es. ¿De quién es la autora de Linda es? Grupo Manía. De los mexicanos, Grupo Manía. ¿Está listo usted? Estoy completamente listo. Completa, eso lo veremos. Esa seguridad la veremos ahora aquí. Completamente listo. ¡Ay, se oye! Nena se luce al bailar, mueve todas sus caderas, pone todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me ha de enamorar, con esa sonrisa tierna hechiza el lugar. Mira cómo luce esa nena, me luce al bailar. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, iba muy bien, quizás cortaron por falta de tiempo, Kiko. Vamos a ver, antes de que aparezca el chavo, ¿qué tiene que decir la Inca? Mira, de verdad que linda es si lo hubiese cantado otra persona. Pero es que la hizo bastante bien. No, de verdad que espantoso. Te voy a recomendar otro de mis tres, de verdad, el Hiéndete, porque no me gusta para... Parecía un gato mullando ahí. Pero Inca, no creo que le fue tan qué mal. Qué espantoso que se largue, de verdad. No me gusta para ¿Alguna nada. ¿Alguna vez le ha gustado a alguno de los participantes que ha venido aquí? No, para nada. Pues no cántese algo usted que usted tiene voz. Es que estoy enferma, no puedo.
Bueno, vamos a lo que sigue, sigue, Cuponi, Cuponi. Yo como que no lo entendí bien. Yo me voy a poner de espalda, a ver si yo lo escucho mejor. Como que no me gustó. Yo necesito que el público me ayude a explicarle a él cómo fue que lo hizo. ¿Cómo ¡chambea! Tú me quitaste las ganas. ¡Chambea! Tu voz es como una vaca. ¡Chambea! Tu voz es bien mala. ¡Chambea! Ahora jala para tu casa. Qué raro que perdone, Kiko. Kiko, lo he dicho, adelante. Mire, Don Remisco acaba de nacer una estrella. ¿Usted cree? Es así, Don Remisco, es una estrella fugaz, pasó tan rápido que ni la vimos, de verdad. Yo critiqué a los otros dos, pero tampoco es para tanto, no se mande. No, Don Remisco, de verdad, te lo voy a decir lentamente, Kiko, para que me entiendas, para mí tú eres fabuloso. Te daría un abrazo como no te lo puedo dar, pero igual yo mismo. Para ti, un besito volador. Y como mi amigo Good Bunny dice, chambea, aquí tengo tu macana. ¡Pero inmediatamente! ¡Aplauso para Malín Román! ¡Aplauso para Kiko Rivera! ¡Kiko fue el ganador! ¡Y todos cantamos y dice así! ¡Ganó! La paloma de bronce. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? La de... No, de la plata. Ahora sí. ¡La de plata! ¿O quién es la de oro? ¡La paloma de oro! ¡Felicidades! ¡Seguimos adelante! ¡Puerto Rico! ¡Adelante en el estudio!